Y hoy se presentó otra demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Apoyo Humanitario tras su publicación en el registro oficial. La diligencia, encabezada por el Movimiento Unidad Popular, que cuestiona 5 artículos del cuerpo legal relacionados al tema laboral y a los trabajadores. Esperan que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto.